ella fue diagnosticada con una enfermedad muy rara llamada atrofia musculoespinal del tipo 1. A ella sin ese tratamiento solo le dan 2 años de vida. Queremos llegar a 1 millón de paraguayos que den su granito de arena. El 8 de diciembre del 2019, Tania Maíz y José María Patiño subían al púlpito en la explanada de la Basílica de Caacupé y frente a las más importantes autoridades del país, rogaron que la ciudadanía y el Estado apuesten por la vida de Bianca, una niña aquejada por una rara enfermedad. La meta era demasiado lejana, pero la lucha recién comenzaba. Tania y José no tenían miedo de desafiar lo que sea y a quien sea para salvar la vida de su pequeña. Y ya vamos por la cura. Ahora, si quieren ayudar, este es el momento de ser padrino de esta causa, ya por la cura. El tratamiento, Dios quiera que nos puedan proveer para ganar tiempo, pero nosotros luchamos por la cura de nuestra hija porque no tenemos garantías. La causa de Bianca consiguió captar la empatía de cientos de personas que comenzaron a movilizarse a lo largo y ancho del país. Vamos a estar haciendo una colecta para poder alcanzar la meta de comprarle la vacuna a Bianca. Y también logró despertar el interés de importantes figuras. Hola, la camisa ya está firmada. Dentro de poco llegará hasta ustedes. Todos somos Bianca. La campaña nacional que comenzaron los padres de Bianca tuvo una recepción casi impensada, incluso en un año que se hizo cuesta arriba para todos. Pero pese al optimismo y las ganas, el reloj seguía corriendo en esta carrera contra el tiempo que tenía a la pequeña y a su familia aferrados a la esperanza. Esperanza que sufrió un duro golpe cuando un documento firmado por un comité de bioética decía que Bianca no era apta para recibir el medicamento. Pero esto no hizo mella en Tania y en José, quienes estaban más decididos que nunca a alcanzar una meta que estaba cada vez más cerca. Ahora la apuesta era mayor y lo iban a lograr. Estoy recibiendo un compromiso de parte del Ministerio de Salud de que van a responsabilizarse de la aplicación del medicamento de Bianca y lograr ejecutar todos los procesos que conlleven, tanto financieros como médicos, en el Hospital La Costañó. A días de cumplir 2 años de edad, Bianca logra recibir el medicamento que pueda ayudarla a mejorar sus condiciones de vida, gracias a la lucha incansable de sus padres y la empatía de miles de paraguayos que con sus aportes, oraciones y presión lograron que las autoridades respalden esta causa, que sin duda sienta un precedente para decenas de niños que sufren la misma enfermedad y precisan que el Estado pueda garantizarles el tratamiento. Ya, está lindo tu remedio. Ya se va tu remedio, Bianca.